¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Sheput? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Qué gusto. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Estamos en medio ya de una crisis total, por llamar así. Estamos en un país totalmente quebrado. Y hay que decirlo así. Es algo que yo lo estoy observando y estamos yéndonos para lo peor. Claro, lo que ha pasado con Martín Vizcarra demuestra pues que no es un oportunista, sino es una persona que permanentemente traiciona a todos los peruanos. Ese es un acto de ventaja, el haberse vacunado sin haber informado a nadie. Y eso tal vez se revela en los hechos recientes, al ver cómo él se pasea abiertamente por diversos lugares sin mascarilla. Obviamente se siente protegido, pero en el fondo transmite, como tú bien has dicho, una sensación de desolación, ¿no? Exacto. El Perú está fracturado moralmente, mentalmente, está contaminado por la participación de este individuo. Y mira, Jenny Vilcatoma explicaba lo del Jurado Nacional de Elecciones, y yo me hago una pregunta en voz alta: ¿dónde está transparencia? ¿Dónde está proética? ¿Dónde están todos esos consejos anticorrupción donde participan peruanos? ¿Dónde está el acuerdo nacional y su lucha contra la corrupción? No dicen absolutamente nada. Y eso corrobora lo que tú acabas de señalar, que somos un país quebrado moralmente, intoxicado por este individuo Martín Vizcarra, que desde mi punto de vista no es un político, sino es un truán y por lo tanto no tiene escrúpulos, y al cual no le interesa en absoluto el futuro del país. El tema está en que obviamente este señor Vizcarra está protegido por un montón de gente, ¿no? O sea, él tiene gente alrededor que lo protege, lo blindan, y obviamente él hoy por hoy se siente el más poderoso del Perú, y estamos camino como si fuese pues una Venezuela, ¿no? Estamos nosotros realmente entrando en ese túnel. Sí, acá hay un sollantó que se instala con Ollanta Humala, en el cual una gran cantidad de personas empiezan a tomar el control del sistema de justicia, empiezan a destruir todo lo que signifique política para que predominen las ONGs. Hay una especie de correlación entre la destrucción, la fractura moral del Perú y el crecimiento de las ONGs, y sobre todo hay una corte de funcionarios muy bien pagados, de 25.000, 20.000 soles, a esos niveles estamos hablando, que han copado todos los estamentos del gobierno. Entonces, es esta gente la que pide más cuarentena, como ganan pues esos 20.000, 25.000 soles mensuales, es esta gente la que se opone a cualquier tipo de modificación del orden establecido, es esta gente la que defiende a Vizcarra o a los miembros de la coalición vizcarrista, llámese Forsyth, llámese Guzmán, porque están gozando desde hace años de una serie de privilegios. Mira, se acaba de revelar que los asesores, ¿no?, del Jurado Nacional Electoral, ganando como 50.000 soles, son el señor Fernando Tuesta. Y también Tábara. Sí. Así es, ¿no? Entonces, qué gracioso, pues, ¿no? Son asesores de todos estos estamentos del Estado, ganan un platal con una, de verdad, con un descaro impresionante. Y es por eso, pues, que siempre están a favor de estas medidas. Inclusive hemos visto una serie de ellos saliendo en la televisión a señalar que se tienen que postergar las elecciones. Y ese es otro punto. El triste papel de los medios de comunicación, que tendrá que ser investigado en su momento por la forma como manipulan a la opinión pública, a la sociedad. No se puede permitir que sigan en esta actitud de celebrar cualquier torpeza de este gobierno, vendiendo la idea de que es correcto cuando es todo lo contrario. Y lo peor de todo es que nos están manipulando y están intentando manipularnos y también encerrarnos todo el tiempo con estas cuarentenas tras cuarentenas. Obviamente que estas cuarentenas, claro. Esta cuarentena no tiene sentido, Mario. Esta cuarentena es bamba, es chicha, es claro, falsa, es impostada. La gente camina por las calles, no la respeta. Tú vas a Lima Norte, Lima Sur, la gente está abiertamente en las calles y yo no encuentro el sentido para plantear una medida de este tipo que lo único que hace es engañar y manipular a la población y enfermarla en términos mentales. Así es. Ahora la han postergado 14 días más, están destruyendo a la clase media, están destruyendo los pequeños negocios, están enfermando mentalmente a la gente, están aniquilando a la juventud, y sin embargo pues salen los guaripoleros a celebrar
porque eso dicen que es por la salud, cuando no tiene ningún sentido. Ahora, es una cuarentena tan mala que no tiene sentido desde ningún punto de vista. Ahora, es triste también, señor Chaput, porque lo que se pudo crecer, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Desde hace unos años atrás, por ejemplo, en adelante, se ha destruido. Y todo esto va a tener un costo. Y estamos nosotros recibiendo el Bicentenario el 28 de julio en un país obviamente desmoralizado, como usted bien lo dijo, y en donde la gente no tiene ni siquiera ni para comer. Hay mucha gente que no tiene para comer, porque la gente piensa, no, Lima solamente San Borja, San Isidro, Miraflores, pero ahí Lima es enorme. El Perú es enorme, no solamente Lima, el Perú es enorme. Y hay muchísima pobreza. Y parece que no le importara esto al señor Sagasti, ni le haya importado tampoco al señor Vizcarra. Están con la excusa de la COVID. Y obviamente, claro, el COVID es una pandemia. Pero yo digo, ¿cómo Chile, por ejemplo, ha podido encaminar, y así le arda que le arda y le pica que le pique? Chile nos lleva muchos años de adelanto y han logrado realmente sortear todo este tema y ya vacunó a miles de personas. O sea, nosotros estamos realmente por los suelos. Chile, Ecuador y Colombia, y hasta Bolivia, Bolivia, que necesitaron de una parafernalia para recibir las vacunas, ya están vacunando hace tiempo. Pero en todos esos países, en paralelo, se ha hecho campañas para el uso de mascarilla, distancia social, ventilación, lavado de manos, se ha incrementado el número de UCIs, tienen plantas de oxígeno, y acá Martín Vizcarra no ha hecho absolutamente nada, y mucho menos Sagasti. Mira, hay problemas de vacunación en Alemania y en España porque generar la cadena logística de vacunación es complicado, y acá el señor Sagasti con grandes palpajos dice vamos a vacunar a 15 millones en 5 meses. O sea, eso no lo puede ni España ni Alemania, y él lo plantea de esa manera. Entonces, hay un proceso de manipulación de la sociedad sobre la base de mentira tras mentira, que goza del apoyo de los medios de comunicación porque obviamente le ceden sus posiciones por las prebendas que reciben, ¿no? Entonces, eso también es parte de la problemática, la forma como intentan lavarnos el cerebro, y lamentablemente cada vez hay más personas sometidas a ese gobierno. Lamentable. Y ahora lo que viene es el bono, que como le funcionó a Vizcarra, regaló bonos a diestra y siniestra, a gente que ni siquiera lo merecía en algunos casos, e incrementó su popularidad. Ahora el gobierno morado pretende hacer lo mismo, para que de esa manera, sometiendo al pueblo peruano, pueda incrementar en algo la popularidad del mediocre Julio Guzmán. Entonces, estamos viendo un fraude en potencia, ¿no? Tiene que haber un giro de todas maneras, y ese giro recién lo vamos a poder conocer si es que se llevan a cabo las elecciones el 11 de abril. Muchas gracias, señor Chaput, por su participación y muy buenas noches. Muchas gracias, señor. A ti, Mario. Gracias, muchas gracias a Juan Chaput, ex ministro y también ex congresista.